Mientras vemos algunas imágenes de Atlético Luján, el rival que tendrá el Club Atlético San Miguel este día domingo, les contamos que este conjunto fue el campeón de la Liga de Luján, venciendo a Satsai 2-1 en la final. Algunas de las imágenes que estamos compartiendo y con las cuales estamos viendo, podemos decir de este equipo que se ha reforzado con jugadores más que nada de la zona y de la propia Liga Lujanense. Hablamos de Laureano Medina y Sebastián Luzardi del equipo de Atilra, Daniel Bazán de la UTA, Matías Díaz del club El Timón, Lucas Gaitán, Juan Tiberi y Agustín Rodríguez de Platense, de allí de Luján. Algunos jugadores de la liga, de la zona, que se terminaron sumando a este conjunto que se ganó el derecho a disputar el torneo Federal C luego de quedarse con este título. Será el primer rival del Marrón, que lo tendrá que enfrentar en condición de visitante. El partido se va a jugar en la ciudad de La Basílica, es correspondiente a la zona número 8, zona que integra también Mercedes, Atlético Trocha y San Miguel, como les contábamos. Además, el otro equipo de la Liga Lovense, el Deportivo Coreano, estará en la zona 9, junto a DIP de La Plata, Progreso de Bransen y El Salado de General Belgrano, estos últimos dos equipos integrantes de la Liga de Chascomús. Para contarles algunos detalles de este torneo del interior con números que realmente asustan por la cantidad de equipos que participan. Se ha dividido el torneo en varios mini campeonatos. Uno de ellos es el de la región bonaerense Pampeana Norte, que es la que integra San Miguel. Se han conformado 10 zonas de 4 equipos cada una. Se va a disputar por el sistema de puntos todos contra todos y van a clasificar a la segunda etapa los primeros de cada una de las zonas. Van a clasificar también los segundos de cada zona y los dos mejores terceros. Los primeros de grupo avanzarán directamente a la segunda fase. Aquellos que salgan segundos en cada uno de los grupos más los dos mejores terceros tendrán que jugar la primera fase, el primer playoff, como se le llama, el primer mano a mano, enfrentándose en partido a doble eliminación, ida y vuelta. El ganador avanza a la segunda fase, donde se incorporan los 10 equipos clasificados que habían quedado como primero de grupo y saltearon esa primera fase. ¿Cuál es la diferencia con respecto a años anteriores? Bueno, la cantidad de partidos que hay que ganar para ascender al Federal B. Suponiendo que un equipo queda en el primer lugar del grupo, avanza directamente a la segunda fase. Luego de allí, son dos fases más avanzando en esa segunda para disputar el ascenso. En total, una vez que se avanza de la etapa de grupos, para simplificarlo, avanzando 4 fases se consigue el ascenso. Es decir, que no es tan imposible como años anteriores. Claro, lo cierto es que sigue siendo un campeonato muy difícil porque en esta región bonaerense Pampeana Norte van a participar 40 equipos y habrá 4 ascensos. Torneo muy difícil, con equipos muy grandes, pero que no son realmente imposibles como años anteriores. Para resumir, en total son 310 equipos, representando
a 23 a todas las provincias argentinas. Son 82 zonas y se jugarán 146 partidos por fecha. Realmente un monstruo de torneo que comienza este fin de semana.